Hola chavos y compas, bienvenidos a otro nuevo videito. Y como lo vieron en el título, increíble nuevo superauto Bugatti Chiron Adder 2, ¿ok? Y este era un nuevo video que tenía muchas ganas de traer el día de hoy, porque ustedes, no sé si recuerden, pero hace algún tiempo les había hablado sobre que Bugatti había sacado un nuevo vehículo. Y sí, es el Bugatti Chiron. Y ahora los modders han creado este mod y lo han puesto dentro de Grand Theft Auto 5. Antes que nada, quiero darle muchas gracias a mi amigo Duty, que gracias a él está este video aquí. Y está bastante bueno el coche, así que su canal se los dejo en la descripción y vamos a continuar. Pero sí, como lo ven, es el nuevo Bugatti Chiron, que está increíble. Ustedes podrán recordar que el modelo pasado era el Bugatti Veyron, y esta es la versión Bugatti Chiron, que está demasiado bien. De hecho, yo creo que si este auto lo decidiesen incluir en Grand Theft Auto 5, sería brutal. Aquí podremos observar el Bugatti Chiron totalmente tuneado. Así es, como lo están viendo, se ve bastante bien este vehículo. La verdad que cuando lo vi me quedé encantado, porque podemos notar las gráficas del vehículo y es bastante bueno, pero tiene ese toque de ladder. Yo creo que si en un futuro Rockstar Games decidiese pues tomar el modelo y sacar, yo que sé, un Adder 2017 o el nombre que le pongan, y que este sea como el nuevo tipo de Adder, sería bastante bueno. De hecho, me gustaría bastante que tomaran nuevos diseños de vehículos que han salido y que los incluyesen dentro del juego. De hecho, ustedes pueden ver, el coche es sumamente hermoso, podemos notar cada detalle que tiene, y ese color naranja, la verdad que me encantó cómo le queda, y la verdad que le va bastante bien. Podemos notar el frente, que cambió bastante lo que va siendo el aspecto normal del Bugatti Veyron, mientras que al mismo tiempo tiene como el mismo estilo y el mismo toque, como de toque boludito dentro del coche. También la parte trasera me encantó, porque es como ese estilo que tiene el Centorno, y la verdad que se le ve bastante bien a este vehículo. Podemos notar la parte trasera y la verdad que está bastante bien. Ustedes díganme qué les parece este coche, qué les parecería a ustedes si este coche decidiesen incluirlo dentro de Grand Theft Auto 5. Yo la verdad que estoy impresionado, porque ahorita lo que podemos notar en este coche es una simple versión de mod, pero ustedes sabrán que normalmente Rockstar Games tiene que recrear el coche, de hacerlo de otra forma, para que no haya tanto derecho de autor y puedan más que nada incluir este vehículo dentro del juego. Pero podemos notar que el coche, yo sinceramente, mi auto favorito siempre ha sido el Bugatti Veyron, pero desde que Bugatti sacó el Chiron, no sé por qué, pero este coche últimamente se volvió mi favorito. De hecho, si ustedes pudieran ver mi wallpaper de fondo de pantalla de la computadora, por decirlo así, del escritorio, yo tengo fotos de este vehículo, porque la verdad me ha encantado. Yo creo que son de las cosas que más me gustan así en fotos, que son los vehículos. Y no sé, o sea, este coche yo creo que en una carrera sí se lleva a todos. Imagínense poder tunear este vehículo con todas las herramientas que nos ofrece Grand Theft Auto 5. La verdad que sería increíble. Yo creo que si pudieran incluir un coche, debería de ser este en el Grand Theft Auto 5. Además de que últimamente algo que me llegó a desesperar en cierto momento es de que Rockstar Games ya no nos incluye coches super, ya nos está metiendo lowrider, lowrider, lowrider. Y a mí en cierto momento, o sea, está divertido, sí, pero tenemos ya muchísimos lowriders. A mí me gustaría tener un nuevo vehículo, y qué mejor que sea uno de este estilo. Es que véanlo, es que no me puedo cansar de verlo, porque está sumamente hermoso. De hecho, yo creo que el color que mejor se le vería a este coche sería como un azul, porque yo lo he visto en fotos en azul y se ve bastante bien, mientras que al mismo tiempo se vería bien en rojo, no sé, pero un rojo que sea un rojo como tipo negrizo, o sea, que sea como un rojo apagado, no que sea ese rojo tan fosforescente, pero también el rojo así fuerte se le vería bastante bien, aunque me gustó mucho cómo se ve naranja. Sinceramente, este coche no lo había visto nunca en naranja, y ahorita que lo pude notar, la verdad se ve bastante bien. Ustedes díganme cuál es su coche favorito y qué coche de los nuevos les ha gustado. De hecho, también vi otros vehículos que están sumamente bien, porque no sé, o sea, los he visto y me han encantado cómo se ven, más que nada en los nuevos estilos. Verdaderamente, los coches que se incluyen al día de hoy en Grand Theft Auto no es que sean vehículos malos, pero ya son unos vehículos que ya tienen algo de tiempo en el mercado y no son como los últimos que acaban de salir. De hecho, el último buen coche que salió en el Grand Theft Auto, y yo me quedé encantado con ese, fue el T20. La verdad que ese fue uno de los mejores coches que han sacado dentro del Grand Theft Auto 5, además de que está hermoso. Lo único malo de este vehículo es que al final, pues después de este, no incluyeron otro más. Ojalá incluyesen una actualización de superautos. Yo creo que si hicieran esto, la verdad sería lo mejor.
mejor, pero más que nada que incluyese nuevos vehículos, o sea, que no metan los que ya se conocen mucho, sino los nuevos que ahorita se encuentran en el mercado, tales como este y otros vehículos más. Así que chavos, espero les haya gustado este video, no olviden dejar su like favorito, suscribirse al canal si no están suscritos. En la descripción les dejaré mi Twitter para que me sigan y también les voy a dejar el canal de mi amigo Duty, que gracias a él pues tengo este vehículo aquí. Así que muchas gracias Duty, su canal en la descripción. Y también les quería decir que se pasen por mi canal de tops, misterios y curiosidades. Últimamente he estado subiendo videos ahí, pero no subo con tanta constancia ya que es el canal secundario. Y además de eso, luego los videos de ese son un poco más largos porque incluyen algo más de investigación. Y total, que son videos de tops. De hecho, apenas subí un top de los Simpsons, de 5 cosas que quizás no sabías. Por si te interesa verlo, te recomiendo que lo veas, te lo dejo justo en la descripción. Ustedes díganme qué opinan de este coche. Yo sinceramente me dejo fascinado y encantado, porque podemos notar de que el vehículo, podemos ver cualquier otro super vehículo al lado suyo, y la verdad que ninguno se le compara y ninguno se le asemeja. La verdad, está hermoso. Así que chavos, díganme su opinión en los comentarios. Díganme qué opinan de este coche. Es que en serio, nada más con verlo pueden notar qué hermoso es el vehículo. Podemos notarlo en la parte del frente, en la parte de los lados y también en la parte trasera, que de hecho este vehículo con ese alerón se ve bastante bien, porque sinceramente cuando he visto el Adder con el alerón, no es un coche que me guste tanto, pero este como que la parte trasera es bastante novedosa a lo que sería la parte trasera del Adder y cambia un montón. Así que chavos, no olviden dejar su like, hay que reventar ese botón de likes por este super coche que la verdad está increíble. Y sin más que decir, me despido. Adiós.